Amigas, amigos de toda la República Argentina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí estamos este lunes, 31 de julio, con un programa como de costumbre que deja abierta la ventanita a la esperanza, porque hay notas, reportajes que hicimos para todos ustedes, a gente que son un ejemplo por seguir, que como me gusta decir, ponen máquinas en movimiento y le dan trabajo a la gente. Permítaseme en un minutito nada más recordar que el sábado, este sábado 29 de julio, es decir, hace 48 horas, se cumple un nuevo aniversario de la pérdida irreparable de uno de los más grandes hombres de la historia argentina, un científico, un médico rural, un hombre bueno, un amigo mío, René Favaloro. Y algo hicimos hace dos programas sobre la vida de René, una recopilación maravillosa que tuvo un eco extraordinario en nuestra audiencia en todo el país. Y solo puedo decir hoy que qué importante que debiera ser que en cada político de nuestro país, aquellos que intentan, debieran hacernos transitar el camino del progreso, se iluminen con la alta moral del doctor René Favaloro. Ahora sí, entonces, vamos con lo prometido. Como de costumbre, todas las semanas, aquí, notas que nos dan esperanzas, que nos alegran, que nos entusiasman. ¡Atención, país! Muchísimas gracias, Andrés, joven empresario argentino que tiene una historia de vida maravillosa, además de una empresa importante para San Juan, para el país. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, acá disfrutando de la tarde sanjuanina y la verdad que un día hermoso y muy contento por la entrevista que vamos a hacer y sobre todo por quién me la va a hacer la entrevista. Bueno, muchísimas gracias. Andrés, ¿dónde naciste? Yo nací acá en San Juan Capital. Puedo ir a cualquier parte del mundo, pero de acá de San Juan no me mueve nadie. Es un amor que le hemos agarrado a la provincia que es increíble, ¿no? La palabra amor transita en casi todas tus conversaciones o reportajes que te hacen, ¿no? ¿Cómo era, antes de hablar de tus padres, cómo era Andresito a los 8 o 9 años? Nosotros hemos tenido una infancia muy linda. Yo creo que nunca nos ha faltado nada, ¿no? Por supuesto. Éramos una familia humilde porque mi papá, bueno, era trabajador. Cuando mi hermano más chico estaba por nacer, él era empleado de una fábrica, era un trabajador más, ¿no? Y bueno, él decide dejar de lado ese trabajo porque se había comprado un torno y empezar a hacer su trabajo individual. Entonces, nosotros desde el día uno, ¿no? Yo tenía un año, mi papá empieza a trabajar independiente, ¿no? A empezar su propio emprendimiento. Mi hermano estaba naciendo, inclusive mi papá se deja de trabajar en la fábrica en relación de dependencia 3 meses antes de que nazca mi hermano, calculando que mi mamá iba a tener la obra social para que naciera mi hermano y después seguíamos, ¿no? Todo lo que la familia hacía y todo lo que se pensaba era cómo hacíamos y cómo ahorrábamos y qué podíamos aportar cada uno desde su lugar para que la empresa o el negocio fuese creciendo un poquito más. Debería haberte pedido, y lo hago ya, el nombre de papá y mamá. Bueno, mi papá se llama Ricardo y mi mamá se llama Laura. Mi mamá tenía 21 años y tenía 3 hijos. Mi papá tenía 24, 25 años y tenía 3 hijos. Y bueno, lo único que tenían era la voluntad de trabajar y la mano para trabajar, nada más. Entonces, bueno, eso te puedo decir que son mi papá y cómo piensan, ¿no? Yo creo que hoy en día los valores que en ese momento ellos tuvieron, por ahí hoy en día los dejamos de lado o optamos por ir a algo más fácil, ¿no? Y no encontrar en la familia el motor de algo grande que puede ser, ¿no? Ricardo y Laura. Laura, 3 hijos varones. ¿Qué trabajo el de Laura, mamita? Y de ese hombre, tu padre, para alimentarlos, hacer crecer a esa familia y darle todas las posibilidades. ¿Cómo se llamaban tus abuelos? Mi abuelo se llamaba Andrés Antonio Martínez y era de Murcia.
de un pueblito que se llama Moratalla. Y mi abuela era Dolores Martínez también, no eran parientes, digamos, pero tenían el mismo apellido, y también era de Murcia, ¿no? Así que, bueno, ellos se vienen para acá. Nosotros, cuando salíamos de la escuela, íbamos a la carpintería de mi abuelo, y de repente nada, ¿no? Mi abuelo nos daba el formón, nos daba las herramientas, nos prestaba las máquinas, y nos poníamos a hacer cosas de madera. Entonces, para nosotros, imagínate, eso era un gusto muy grande, ¿no? Y ya nos volvíamos a mi casa caminando, ¿no? Porque mi papá y mi mamá nos daban, me acuerdo patente, 1 peso para la merienda, que con mi hermano lo repartíamos 10 centavos cada uno, y nos guardábamos 70 centavos. Y después nos daban la plata para volvernos en transporte, ¿no? Pero como eran, no, acá en San Juan todo es chico y no eran muchas cuadras, nosotros nos volvíamos caminando. Y bueno, y esa 1 peso con 70 o 2 con 70, no me acuerdo de esos momentos, nosotros lo guardábamos todos los días, ¿no? Qué bien. Y nada, de esa forma, cuando íbamos a la escuela. Y después en el verano, más a las fiestas, cuando ya no teníamos clases, y venían las épocas de fiestas, en esos años, ¿no? Se juntaban muchísimas botellas de vidrio de los festejos. Y con mis hermanos, mi abuelo nos había regalado una carreterita, lo poníamos en una bicicleta y salíamos por el barrio donde nosotros vivíamos a juntar botellas. Y de esa manera, al final de la temporada, nosotros vendíamos las botellas que habíamos juntado, y nada, así íbamos ahorrando. Y bueno, y de esa forma, qué sé yo, una de las cosas que hicimos con esos ahorros que íbamos haciendo cada día, nos compramos un televisor entre los 3 hermanos. Entonces, ¿Cómo se llaman tus hermanos? mi hermano más grande se llama Javier y mi hermano más chico se llama Federico. Así que tuviste el privilegio de tener cuatro abuelos. ¿Y viven algunos de ellos? Y está quedando solamente mi abuelo por parte de mi mamá, que tiene 90 años, digamos, un trabajador no nato de creer que las cosas son con esfuerzo, que las cosas son con trabajo. Lo único que nos han inculcado de las dos partes era trabajar. Nosotros íbamos a la casa de mis otros abuelos, ellos tenían negocio avícola, criaban pollos, ¿no? Criaban pollos para vender, para faenar y vender. Entonces nosotros no era que íbamos a la casa de mi abuela de televisión, ¿no? Íbamos a la casa de mi abuela a darle de comer a los pollos, a pillar los pollos, a acompañar a mi abuela a la finca, a atender y vender en el negocio. Y dime, Andrés, ¿tienes pareja? Sí, yo estoy casado, mi mujer, digamos, es farmacéutica, ella es profesional, y bueno, tengo 2 hijas, una de 4 años y una de 2 años. Dos niñas. Muchísimas gracias, Andrés, en esta primera parte por haberme permitido conocer no solamente al joven empresario feliz que ha construido una empresa que seguramente va a crecer, que no va a tener techo, va a seguir creciendo mucho, pero que también lo han construido a él y él ha construido una familia que lo sostiene, que lo acompaña en esta labor, tan importante. Pero vamos con tu historia como empresario, que comienza con tu hermano, donde hay que arreglar una cosa altísima, parece increíble, imposible, ya por el lado de la energía eólica en esos tiempos, algo que se había descompuesto y para no bajarlo, ustedes subieron y realmente cuando uno lee eso, dice, estos chicos eran verdaderos héroes. ¿Cómo? Contame un poquito de esa historia. A ver, termino la secundaria, ¿no? Soy técnico mecánico. Ya estaba trabajando mi hermano mayor en la empresa, ¿no? Había empezado a trabajar con mi papá. Y bueno, mi papá siempre fue muy claro y nos dijo, acá o estudian, tienen la posibilidad de estudiar, o trabajan, dice. Quieren trabajar en la empresa, no tengo ningún problema, y si no quieren trabajar, se van a trabajar a otro lado. Ahora, yo vago en mi casa, no quiero. Entonces, bueno, eso fue como algo muy, muy marcado del día uno, ¿no? Bueno, yo termino la escuela y ya estaba trabajando mi hermano mayor. Y, bueno, ese año fue un año de transición, demás, empecé la facultad y demás. Y bueno, al final decido a fin de año no ir más a la facultad. Y bueno, voy, obviamente hablo con mi papá y le digo que si había una posibilidad de empezar a trabajar. Bueno, obviamente me abren la puerta. Y surge, en ese mismo momento, al tiempito, surge la posibilidad de hacer un trabajo, digamos, de reparar un molino eólico, que si no lo tenían que desarmar. Entonces la empresa que había construido el molino eólico decía que había que desarmarlo, que no habían garantías del trabajo,
Y por ahí la propietaria del eólico, nosotros acá en San Juan, estar tan lejos, en la cordillera y demás, traer todas las grúas para desarmar y volver a armar era como muy costoso. Entonces, bueno, no, nos dan ese desafío y bueno, yo subo por primera vez a la mina, solo, a ver el trabajo y con el teléfono hablaba a San Juan, al taller, hablaba con mi papá y hablaba con una persona que nos viene acompañando hace mucho tiempo, un trabajador de nuestra empresa, que se llama Alfredo Torro, y bueno, y con los otros muchachos, Leo Gallardo y otros muchachos más que trabajan con nosotros, que nos han acompañado todo el tiempo, y empezamos a idear cómo se podía hacer una máquina fabricada a medida para poder reparar el problema que tenía el eólico sin necesidad de desarmar. Idea de uno, idea de otro, y demás, se fue logrando hasta que se logró hacer un prototipo, y le dijimos a la empresa, nosotros sabemos que esto la fábrica del eólico dice que no va a funcionar. Pero bueno, nosotros les ofrecemos arreglarlo. Si el trabajo funciona, no lo pagan. Y si el trabajo no funciona, no lo pagan. Es riesgo nuestro. Y bueno, yo, por supuesto, ellos era o ganaban no tener que desarmarlo o lo tenían que desarmar igual, ¿no? Entonces, creo que les fue atractiva la propuesta. Entonces, bueno, confiaron mucho en nosotros y nos dieron el trabajo. Y ahí subí yo con mi hermano, porque éramos, bueno, los dos. Subimos los dos. Mi hermano tenía 18 años y yo tenía 19 años. Subimos con los dos y bueno, con los grupos de gente, los muchachos, ¿no? Parte Alfredo, que estuvo diseñando la máquina y todo lo demás. Y bueno, entre todos nos íbamos dando una mano. Y bueno, y realizamos el trabajo. Fueron 21 días de trabajo ininterrumpido, en donde, bueno, se rellenó un disco que estaba gastado, con soldadura, y se lo rectificó en el lugar. Yo estuve, bueno, la primera parte estuvo solo, después subió mi hermano, pero Federico, que tenía 18 años, más chico que yo, un año menos, estuvo prácticamente los 21 días trabajando en la mina. Yo soy más comercial, soy más pillo, digamos, en algunas cosas. Entonces, nada, cuando estábamos haciendo ese trabajo, iba todo marchando bien, ya me fui a ver otro trabajo. Y bueno, ya empecé a buscar y ya nos salió otra posibilidad de trabajo. Entonces, medio que al último lo dejé solo a mi hermano. Bueno, pero él se echó el equipo al hombro, con todos los muchachos del taller y demás. Y bueno, y nada, se hizo el trabajo, se armó y no tuvo ningún problema, no anduvo perfecto. Así que bueno, esa fue nuestra experiencia en el eólico, que fue algo fantástico, ¿no? Algo que nos va a quedar marcado, porque a su vez fue el primer trabajo importante que nosotros le realizábamos a una empresa minera. Entonces nos marcó como nuestra primera experiencia laboral, en el currículum, en todo, era algo que había sido éxito y algo difícil, ¿no? Bueno, debe haber llenado de orgullo a tu padre, ¿no? Eso no tengo dudas. Bueno, bien, contame ahora la empresa. No hay dudas de la creatividad que ustedes tienen, de la capacitación que tienen para llegar a hacer las tolvas en la Argentina. ¿Cómo es eso? Nosotros iniciamos como empresa de metalurgia, iniciamos más que nada como empresa de mecanizado. Al principio teníamos máquinas chicas y poco lugar, ¿no? No, era una empresa que estaba situada en 300 metros cuadrados, ¿no? Teníamos tornos, fresas y demás. Y trabajaba mi papá con un grupo de gente. Cuando empieza a haber minería en San Juan, minería metalífera, toda la vida trabajamos con la minería de cal, con las cementeras, y bueno, y la industria en general. Cuando empieza la minería, como que necesitan de empresas un poco más grandes y empezamos a tener, obviamente, trabajo más grande y de la mano, inversiones y demás, empezamos a incorporar maquinaria y demás. Y nos abocamos también un poco más a la parte de metalúrgica, que metalúrgica son estructuras y grandes cosas. Algo que siempre nos ha caracterizado, ¿no? A nosotros como empresa y demás, es que no vivimos del pasado, digamos. Siempre estamos mirando a ver hacia adelante qué cosas nuevas se pueden hacer y en qué se puede invertir para ir transformando. O sea, tomé esta frase, ¿no? No es una frase mía, la tomé de un viaje que hicimos, en donde hay una palabra que yo creo que siempre mi papá nos las ha marcado y mis abuelos y mi mamá y demás, que es, si uno no se distingue, se extingue. Entonces yo creo que todo el tiempo uno tiene que estar haciendo cosas nuevas, ¿no? Mi papá es un enfermo de ver, no estamos terminando de hacer un proyecto y ya está viendo qué otra cosa va a hacer o qué otra máquina va a incorporar
o qué otra innovación vamos a incorporar al taller. Y eso siempre nos ha dado que, independientemente de las condiciones económicas que tenga el país, el mundo y demás, que nosotros hayamos tenido siempre una tasa positiva de crecimiento. Yo creo que eso es lo que nos ha marcado. Y entre tantas cosas que hemos hecho, ¿no? Uno de los desafíos muy importantes fue el tema de las tolvas de los camiones de fuera de ruta, ¿no? Que es algo grande, que es algo que se traía de otro país, que era un trastorno en los fletes y demás, y nosotros logramos eso, que se pudiera producir y se acercara al agua. Maravilloso. ¿Cuánta gente te acompaña en la empresa? Porque ustedes no es solamente comprar maquinarias, todo aquello que necesitas, sino que hay algo muy sagrado, por lo menos es lo más sagrado, dar trabajo a la gente, cómo se capacitan, con qué tecnología cuentan y qué pensás de la gente que te acompaña. Bueno, nosotros hoy en día somos en Indumel, somos 150 personas que bueno, trabajamos todos los días, ¿no? Para ir avanzando cada día un poco más. Nosotros tenemos, digamos, gente trabajando en nuestro lugar, no está ubicada nuestra empresa, y también tenemos, hay gente que está trabajando en los sitios, en la mina, ¿no? Nosotros trabajamos 24 horas, siempre estamos dando servicio y demás. Entonces, como que es algo que todo el tiempo está en movimiento, ¿no? No hay fines de semana, no hay Navidad, hay gente que deja a su familia el Navidad, el 24, el 31, el Día del Padre, el Día de la Madre, por estar, nada, trabajando, obviamente, para la empresa y para ellos y para su familia, ¿no? Entonces, es algo, nada, muy, muy importante. Prácticamente toda la gente que ingresa a la empresa es gente joven, gente nueva. Y donde nosotros formamos a la gente de oficio. Tenemos soldadores, tenemos gente que opera pantógrafos, gente que opera cilindradora, bueno, que maneja grúas, autoelevadores y bueno, todo lo que necesita la planta para que sea operativo. Y la maquinaria que nosotros tenemos es, por lo general, casi el 80-90% de la maquinaria es nueva. Hemos tenido la suerte de incorporar maquinaria de tecnología, tenemos muchos equipos CNC, control numérico, tornos, control numérico, fresadoras, cilindradoras de gran porte y demás. Bueno, por último, ¿cuáles son los proyectos que tienes? Vos que sos como tu padre, están viendo constantemente haciendo realidad esa máxima a la que has hecho referencia de que hay que hacer. ¿Cuáles son los proyectos que tienen? Es lo último que te pregunto. Después va lo que no se dijo, va en un documental. ¿Cuáles son los proyectos? Mi papá, bueno, siempre tuvo las ganas de plantar árboles, de implantar, bueno, bosques. Y hace un par de años atrás, él nos dijo, yo quiero tener una finca para tener árboles. Entonces nosotros, bueno, dice, es el momento, dice, tenemos que hacer esto, que hacer. Entonces, bueno, nos pusimos a, bueno, a buscar. Y nada, encontramos una finca acá ubicada en la cordillera de San Juan, en donde tiene, bueno, bastante cantidad de agua. Y justamente eso fue en el año 2017, 2018, me parece, donde habían muchos incendios en el Amazonas, ¿no? Entonces yo escuchábamos por todos lados que la gente se quejaba, que se estaba quemando el Amazonas, que no sé qué. Y bueno, nosotros dijimos, che, la verdad que nosotros no vamos a cambiar el mundo, pero me parece importante que empecemos como empresa a hacer algo por el medio ambiente. Qué bien. Entonces compramos esa finca y empezamos a plantar bosques. Nosotros tenemos una meta, acá en San Juan es complicado el tema del agua, porque vivimos en un desierto. Entonces empezamos a trabajar hace 3 años atrás, 3, 4 años atrás, en plantar 10 hectáreas de bosque por año durante 10 años. Nosotros hoy en la actualidad tenemos 30 a 40 hectáreas de bosque plantadas y eso nos hizo un clic, porque la verdad que es hermoso ir a la finca, ver los bosques y demás, y eso nos hizo un clic muy fuerte, muy lindo, en donde ya empezamos a mirar el medio ambiente de otra forma. Y somos empresarios, obviamente, y todo el mundo dice, no, que los empresarios solo piensan en el dinero. La verdad que sí, una parte importantísima de la vida empresaria es lo económico, es hacer que las cosas funcionen y que tengan sustento económico. Y empezamos a ver que realmente si uno se fija en el medio ambiente, también tiene un rédito económico, pero muy bueno. Entonces empezamos con los bosques y a partir
bueno, a mediados del año que viene y ya a fines de este año, nosotros ya nos producimos totalmente nuestra energía de fuentes renovables. Tenemos todos nuestros galpones cubiertos con paneles solares y bueno, y nos estamos produciendo nuestra energía. No tan solo lo nuestro, sino que producimos un 50% más que lo inyectamos a la red. En base a que veníamos trabajando eso, nosotros nos adherimos al Pacto Global de las Naciones Unidas del año pasado y realizamos nuestra declaración, ¿no? Ante la comunidad, en donde nosotros establecemos un programa y decimos lo que vamos a hacer y hacia dónde queremos ir. El año pasado enfocamos 100% nuestro eje en las energías renovables y bueno, y estamos apuntando fuertemente hacia lo medioambiental. La meta nuestra es, como dice el pacto global, ¿no? Es que en el 2030 nosotros seamos una empresa que emitimos cero huella de carbono y a su vez tener la posibilidad de poder venderle a las empresas que trabajan con nosotros la minería que está cuestionada, o la industria que está cuestionada, o lo extractivo, nosotros tener la posibilidad de venderle bonos verdes para que ellos también digan, che, nosotros trabajamos con Indumet y esta empresa está haciendo cosas por el medio ambiente. Qué grande. Así que bueno, yo creo que ese a grandes rasgos es nuestro proyecto principal, ¿no? Obviamente hay muchos proyectos, vienen mineras nuevas, construcciones y demás. Qué capo tu padre, querido. Bueno, muy bien. Ahora sí, te saludo, reitero, con el corazón y con la mente. Por último, te pregunto, antes de presentar el documental cortito, ¿qué te ha parecido esta charlita, este diálogo al que te sometí y que vos me permitiste? No, la verdad que es muy lindo, a mí me gusta mucho, ¿no? Me gusta contar. No me pongo en ejemplo como empresario, nada, ¿no? Yo me pongo en el ejemplo de trabajador, ¿no? Para nosotros, mis hermanos, mi papá, mi mamá, todos somos unos trabajadores más, que nos toca obviamente una parte directiva de la empresa, pero sin toda la gente y sin todo el entorno uno no puede hacer nada, solo uno no puede hacer nada. Entonces, para mí esto es muy lindo, es lindo contarlo, es lindo que la gente se anime, ¿no? Y que emprenda. Y independientemente de la circunstancia que uno se encuentre, yo creo que siempre puede estar, siempre tiene que poner adelante, hacer las cosas bien, hacerlas con amor y con la mentalidad de crecer y de dar un buen ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es la base de todo. Todo lo demás, los éxitos, lo económico, los gustos, todo lo demás me parece que viene solo, ¿no? Esto que ustedes hacen, demostrarle a la sociedad y difundir esto, me parece que es algo muy valioso y es algo muy, muy lindo, ¿no? Amigas y amigos de toda la República Argentina, les presento con inmenso placer y con orgullo un joven empresario argentino que tiene valores, que viene de una familia bien construida, donde lo importante ha sido el trabajo, la perseverancia, la constancia, la creatividad. Claro, les fue dado todo ello de estos inmigrantes amados en esta oportunidad de esta familia de Andrés que viene de España. Como han venido de Italia, como han venido de tantos lados a darnos ejemplos de laboriosidad y de familia. Una empresa que va a seguir creciendo, no tengo ninguna duda, y aunque Andrés, que es humilde, piense lo contrario, es un ejemplo por seguir. Atención, país. Indumet es una empresa nacional y familiar ubicada en Chimbas, provincia de San Juan. Se especializa en el desarrollo e ingeniería de proyectos, la construcción, fabricación y reparación de productos de interés industrial. Desde 1990 se constituye como una industria metalmecánica y metalúrgica, orientada a las estructuras metálicas, equipos y maquinarias. Así, busca consolidarse como una compañía de proyección regional, líder en soluciones. Distinguida como una de las firmas más importantes de San Juan por la calidad de sus productos, el cumplimiento efectivo y el valor humano, Indumet presta los servicios de ingeniería, metalúrgica, mecanizados y mina. La empresa profesionalizó su departamento de ingeniería con el objetivo de ofrecer servicios de diseño y cálculo de estructuras metálicas, máquinas y equipos. Además,
desarrolla proyectos llave en mano, diseño e ingeniería de detalle y modelado mecánico en 2D y 3D, entre muchas tareas. Con sus servicios de metalúrgica, se especializa en la fabricación, mantenimiento y montaje de estructuras metálicas bajo normas de calidad. Mediante su servicio de mecanizado, fabrica piezas para maquinarias de alta complejidad y exigencia. Cuenta con torno y fresas CNC de gran capacidad, alisadoras, mortajadores, creadora de engranajes, rectificadora y demás. En paralelo, desde el año 2000, acompaña el desarrollo de la minería en la Argentina en base a la oferta de servicios, tanto en su planta como en sitio. Indumet se especializa en la metalúrgica, corte, construcción y mecanizado de grandes dimensiones. Brinda soluciones para la reparación de equipos que no puedan ser trasladados por motivos de tiempo, peso o dimensiones. En esa línea, uno de sus principales núcleos de trabajo es la mina Veladero. Recientemente, la empresa recibió asistencia financiera del PRODEPRO por 59 millones de pesos para la adquisición de equipamiento e instalación eléctrica, con el objetivo de producir y sustituir importaciones de grandes componentes mineros, como baldes, tolvas y partes que sufren desgaste. El proyecto contempla también un incremento de la capacidad instalada, la generación de empleo y la exportación. Sustentada en ello y de acuerdo a una decisión estratégica, Indumet comenzó a fabricar tolvas de camiones que no se producen en el país. A tal fin, la empresa incorporó la tecnología de producción, realizó la ingeniería y comenzó a construir la tolva Indumet. Su diseño es 100% propio, hecho en San Juan, con ingeniería de profesionales de esa provincia. En línea con su política ambiental, la empresa cumple con premisas fundamentales. Proyecta la plantación de 10 hectáreas de bosque por año durante 10 años. Se autoabastece de energía producida en un 100% por fuentes renovables y se plantea lograr la neutralidad de carbono. Indumet es una empresa nacional que ama su tierra, que desde San Juan es regida por firmes valores familiares que encauzaron su crecimiento. Una compañía que crece, invierte, da trabajo, apasionada por nuestra Argentina. Somos Indumet, una empresa nacional sanjuanina. Nos especializamos en el desarrollo e ingeniería de proyectos y la construcción, fabricación y reparación de productos de interés industrial. Trabajamos con responsabilidad ambiental, calidad, profesionalismo, cumplimiento y valor humano. Indumet. Muchísimas gracias, Iván, Nicolás, por prestarse, cada uno de ustedes, como lo dije, fuera de cámaras, a esta charlita, a este diálogo. ¿Cómo les va? Muy bien, un gusto desde Córdoba saludarlos. Un gusto, perfecto. Bien, Eri, pero todo muy lindo por acá. Gracias. Bueno, Iván, ¿dónde naciste? Yo nací muy cerquita de la capital de Córdoba, en Altagracia. Altagracia, qué bonito. Altagracia. ¿Tus padres viven, Iván? Mi padre, lamentablemente, no, falleció hace más de 10 años ya, y mi madre sí, reside en Altagracia, así que viajo con frecuencia, con menos de la frecuencia de que quisiera, pero con frecuencia a visitarla. Sí. Ah, qué lindo. Entonces, ¿cómo se llama papá y mamá, Iván? Horacio y Norma. Horacio y Norma.
Y una pregunta que no te esperabas para nada. ¿Qué son, qué han sido en tu vida? Principalmente ejemplos de trabajo y sin haber tenido estudios, solamente tenía en la primaria, me inculcaron mucho que lo que me podían dejar era eso, la formación, como para poder trabajar, que era un valor muy, muy importante en la vida de ellos. Y bueno, creo que es eso, principalmente un ejemplo. Bueno, has tenido el privilegio entonces, querido Iván, de tener dos educadores insustituibles e imprescindibles en la vida, que son el padre y la madre, que pareciera que hoy en el mundo no están tanto. ¿Tienes hermanos, Iván? Una hermana que actualmente está residiendo en Santiago del Estero. La vida la llevó para aquel lado y es profesora de ciegos. Mira vos. ¿Tienes abuelos? ¿Tuviste abuelos? ¿Los conociste? Sí, tuve abuelos, los disfruté mucho. Ojalá mis hijos puedan disfrutar de su abuela como yo disfruté de los míos. Realmente, mis abuelos maternos principalmente, los tuve muy cerca. Muchos de mis veranos y mis vacaciones los pasé con ellos. Realmente una etapa, todo aquel que pueda disfrutar de sus abuelos va a entender lo que digo, ¿no? Muy simple, no hay mucho más para agregar. Ese vínculo que se hace con los abuelos que no se tiene con los padres, esos permisos que se tienen con los abuelos, realmente hacen que la niñez cambie, que uno que lo valore con el tiempo cada vez más. Me imagino la emoción, el orgullo de tus padres, que el fruto del amor de tu padre y de tu madre, ellos construyeron dos profesionales y uno supone además buenas personas. Ojalá ellos me lo han demostrado así. Mi padre lo perdí cuando estaba terminando mi formación doctoral. Pero bueno, son cuestiones propias de la vida y bueno, espero haber estado a la altura. Eso es lo que siempre deseo. Vamos a charlar un poquito, después nos van a ellos a dar una información formativa sobre el emprendimiento, la empresa que tienen, que tiene prestigio nacional e internacional, que contribuye a que le podamos vender alimentos controlados como lo requiere el mundo, ¿eh? Para lo cual están muy bien preparados. De eso van a hablar ellos porque saben. ¿Dónde naciste, Nicolás? General Cabrera. No, en realidad, mentira, nací en Río Tercero. Nací en una clínica en Río Tercero, pero desde los poquitos meses vivo acá en Cabrera. ¿Tus padres viven, Nico? Mis padres viven, sí, mis padres viven. ¿Cómo se llaman? Roberto y Maricel. ¿Y qué relación tienes con Roberto y Maricel? Muy buena. Roberto y Maricel son los fundadores de JLA y yo nací al lado, a metros más de la empresa. Y así que hoy compartimos los almuerzos, bueno, en realidad yo solo, pero casi todos los almuerzos, porque frecuento mucho la comida casera de mis viejos y también el ambiente laboral, así que muy buena relación. Qué lindo. ¿Tienes hermanos, Nico? Tengo dos hermanos, Tommy y Delphi. ¿Menores que vos? Menores que yo. Más alto, casi los dos más altos que yo, pero menores de edad. Son más altos, te miraron a vos que de pronto te dices que sos más bajo, pero que de alguna manera para ellos eras muy alto, ¿no? Supongo que había una mirada hacia el hermano mayor por lo que hacía. Y lo has dicho, ¿no? De tus padres. Te lo vuelvo a preguntar, entonces, ¿qué son tus padres para vos? Mis viejos son el ejemplo del emprendedurismo. Para mí son eso, el desafío constante y las ganas y la actitud para desafiarse y siempre impulsar nuevas cosas y mejorarlas y tener ganas de hacer cosas nuevas. ¿Por qué sos ingeniero químico? Sí, bueno, matemáticas, física y química son las materias que me gustaban en el secundario. Yo estaba entre ingeniería química y licenciatura en física. Y me fui por la química porque hice un par de test laborales que no sé si me sirvieron mucho, pero me dijeron, anda por acá que tiene más salida laboral y que es más amplio y que a lo mejor, si tenés un poco de ambición, tiene la posibilidad de prepararte para un poco más allá, para ir un poco más lejos. Así que, sin pensarlo mucho, fue lo que salió primero. ¿Tienes abuelos? Vivos no, lamentablemente no.
Falleció mi abuelo el año pasado, mi último abuelo vivo. ¿Y cómo era la relación con tus abuelos? Excelente con todos. O sea, a mi abuela, o sea, mi abuela paterna no tuve la posibilidad de conocerla. Mis abuelos maternos, ambos de Río Tercero, así que tenía una relación, digamos, esporádica, ¿no? Del día a día, pero excelente. Tengo unos, viste, la niñez te deja esos recuerdos de momentos hermosos de comprar el huevito Kinder en el kiosco de la esquina. Y mi abuelo paterno tuvo la pura suerte de disfrutarlo más en el día a día. Un sabio de aquellos también, unas buenas charlas me dejó el Quique. Que esa palabra sabio, sabiduría de saber vivir, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias. Seguramente nos van a dar, eso espero, la información formativa de esta empresa, que los ha llevado a que, entre otros premios, sean destacados, como debiera ser siempre. Lo conozco a Peirano, conozco a mucha gente, por el Ministerio de Ciencia y Tecnología del país, estimular a los creadores, a los innovadores. Bueno, Iván, no te pregunté a vos tus estudios primarios, secundarios, universitarios. Yo, la etapa formativa básica la hice en Altagracia, en una escuela pública, luego hice secundario en técnico químico, y eso me orientó un poco hacia lo que iba a ser mi futuro. La verdad que eso, al elegir la carrera universitaria, no era exactamente la química lo mío, o al menos eso pensaba en aquel momento. Me gustaba mucho veterinaria, me traían mucho los animales. Pero los bajos recursos de mi casa hicieron que, al tener una universidad tan importante como la Universidad Nacional de Córdoba, muy cerca de la ciudad de Altagracia, a unos 30 kilómetros, y la posibilidad de ir y venir todos los días, y bueno, en la Universidad de Córdoba no hay, al menos hasta el momento no había carrera de veterinaria, así que tuve que optar por alguna opción. Por alguna carrera que me sintiera cómodo, y la verdad que la química me sentía cómodo en la química. Así que opté por licenciatura en química, después terminé haciendo un doctorado en la misma universidad, y bueno, y después hice un postdoc en La Plata, y bueno, todo parecía que iba a seguir con la carrera científica, había ingresado al CONICET inclusive. Pero bueno, el destino y decisiones familiares. Con mi actual esposa decidimos cambiar de rumbo y venirnos para General Cabrera, unirnos a lo que es hoy Cotelea, 10 años atrás, en donde no era, considero yo, ni por asomo lo que es hoy. Era una empresa muy chiquita, éramos en ese momento que ingresamos 40 personas, hoy somos cerca de 170. Y bueno, al sur de Córdoba, ubicado un laboratorio y una empresa. Que se podría denominar pyme, pero creo que ya está bastante por encima de ese nivel y bueno, que aporta a la cadena alimentaria como lo hace, la verdad que me hace mirar para atrás en este recuento de la vida y me hace dar cuenta que no nos equivocamos en elegir este campo. Has hablado del amor de tu vida hoy, que se llama como Iván. Yamile, que también es parte de Hotelear, también está dentro de la estructura de Hotelear. También es doctor en química, pero más allá de su formación nos trajo la vida hacia un lugar más tranquilo, alejándonos un poco de Córdoba capital, donde estábamos radicados y estudiando y trabajando en la universidad. Así que ese fue el cambio. Y bueno, insisto que no nos equivocamos, hoy tenemos una familia, tenemos dos hermosos hijos radicados, establecidos en General Cabrera, pero bueno, muy orgullosos de pertenecer a Jotelea, que naciera un poco, no hemos estado en sus comienzos, que los padres de Nico iniciaron con esta empresa, allá por el año 97, asociándose con algún capital extranjero y demás. Nosotros nos unimos allá por el 2012 con mi esposa, iniciándonos como técnicos de laboratorio. Y bueno, hoy nos toca coordinar grupos de trabajo. Aportando lo nuestro, digamos, lo que nos toca, lo que nos sale, y bueno, por suerte nos acompaña un grupo muy importante de técnicos, de ingenieros, de doctores en química, hablando especialmente de la parte del laboratorio, que nos permiten desarrollar
y bueno, demostrar que podemos aportar al cuidado de la cadena alimentaria. Nada menos, ¿no? Y dime, no te pregunté a vos, Nicolás, si tienes pareja. Fuera de cámaras me has dicho que sí. ¿Cómo se llama? Agustina. Agustina. ¿Y qué es Agustina en tu vida? Agustina en mi vida es hace 2 años que convivimos, la persona con la cual comparto, ahí sí el día a día, y con la cual puedo reflexionar de todo lo que hablamos mucho. La verdad que si algo caracteriza la relación es que hablamos mucho, mucho de todo. Como que somos una misma cosa que habla y que charla todo el tiempo, lo cual, mi gran compañera. Tu gran compañera. ¿Y es estudiosa como vos? Adivina dónde trabaja. En JLA. También Mira. trabaja en JLA, es licenciada en química, sí. Ah, muy bien. También le gusta mucho, bueno, la química tiene eso, ¿no? De preguntarse un poco de las cosas, el porqué de las cosas. Dime, por ahí leí que los comienzos de esta empresa es en General Cabrera. No digo General Cabrera, no sabía. El tema del maní. Empezaron ahí. ¿No es así? Sí, arrancó ahí. A mí también me gusta esto de la oportunidad, de cómo es que se agarra la oportunidad. Un poco la historia bien resumida, ¿no? Mi tío ve una persona que llevaba todo el tiempo cajas de maní al terminal. Y dice, che, ¿para qué llevas el maní al terminal? No, lo llevo a analizar, lo mando una encomienda a analizar a Buenos Aires. Y justo mi madre estaba está trabajando en la universidad con las ratoxinas, que es una toxina que libera un hongo en maní y es una regulación para exportar. Entonces dice, ¿vos sabés que un tipo lleva siempre una caja de terminal por el que manda a Buenos Aires a hacer esta toxina? Y ahí dice, bueno, parate que lo llamo. Lo llamo, bueno, ese llamado fue la oportunidad que dice, bueno, es la oportunidad. Y ahí se instaló el primer laboratorio que empezó con Maricel y Roberto, mano a mano, acá, bastante antes del 97, en el 92 por ahí. Sí, el maní solicitando y bueno, y en ese momento Maricel respondiendo, pero después ya se crea la estructura y hoy por hoy Iván dirigiendo la parte del laboratorio, respondiendo a la mayor cantidad de pedidos que pueda haber de la industria manicera, que cada vez es más grande y cada vez mejor. Ya hoy por hoy, producto elaborado, no solo es maní crudo, maní blanchado, ya hoy por hoy se exporta directamente a supermercados europeos para que consuman desde el paquetito. Es como que ha cubierto totalmente la cadena alimenticia del maní. Es un orgullo para nosotros ser parte de todo este clúster manicero de empresas que exportan, que producen, que le dan valor agregado, que dan trabajo, que mantienen en las distintas ciudades, porque General Cabrera no es la única. JLA tiene la característica de que, claro, al incorporar la tecnología necesaria para exportar a los mercados más exigentes, como principalmente Europa y otros tantos, la tecnología hace que el laboratorio se le abran otras oportunidades, y es entonces que hoy en día el laboratorio de JLA ya no es exclusivamente análisis de maní, sino que ya estamos en la cadena alimenticia en general. Por supuesto, estamos en una cuenca lechera importante entre Córdoba y Santa Fe, entonces todo lo que es sector lácteo es muy importante para nosotros. Pero también nos hemos ido diversificando con algunas sucursales en el NOA y en otros lugares, en donde hoy por hoy podemos enumerar muchas matrices o muchos alimentos que pasan por los laboratorios de JLA, como es el tabaco, como es garbanzos y legumbres, lácteos, productos elaborados y materias primas, los efluentes que salen de esas empresas, el agua de los procesos que alimentan esas cadenas alimenticias. Bueno, seguramente me estoy olvidando de muchos otros productos, pero bueno, creo que la posibilidad o aquello que vieron Maricel y Roberto en un inicio como una oportunidad, que es lo que decía Nico, y que permitió abrir las puertas a este mundo de la inversión y las posibilidades, justamente eso. Hoy dio réditos no solamente en el maní, sino en muchos otros productos que quizás en aquel entonces ellos ni siquiera se imaginaban. Te sumo que también, está buenísimo lo que dijiste, y que también en 2013 nos abre la puerta de la tercera unidad de negocio, que hoy, además de ser un laboratorio reconocido por
casi todas las industrias alimenticias argentinas, porque tenemos llegada desde Tucumán, Salta, hasta el sur, Buenos Aires, el Cuyo, todo. También hoy por hoy tenemos un campo experimental y estamos brindando servicios de a campo a la etapa primaria de reproducción de la industria alimenticia, con, por ejemplo, probando distintos tipos de fertilizantes, productos biológicos, agroquímicos, buenas prácticas agrícolas, dando también soporte a distintas cámaras de Argentina que buscan mejorar el rendimiento, la productividad de la etapa campo. Hace 2013 acreditamos una norma que se llama BTL y hoy ya estamos con el campo experimental haciendo muchos ensayos en semillas, como dije, fertilizantes, agroquímicos, y hoy por hoy es la tercera unidad de negocio de Spotería. Y nada, es un mercado que nos recibió muy bien y estamos trabajando mucho. Bueno, por último, suelo preguntar esto que parece muy elemental lo que pregunto o el comentario que acompaña a mi pregunta. ¿Cuánto tiene que ver la constancia, la paciencia, la pasión, la preparación, científica, la capacitación para que una empresa como la de ustedes crezca? Seguramente va a crecer mucho más y tenga, por ejemplo, quiero que si quieren hacer alguna referencia a este premio que les ha otorgado el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Globalmente creo que la constancia y la perseverancia es fundamental. Más allá de tener el conocimiento o apoyarnos en el grupo de gente formada que normalmente tenemos, muchos profesionales y demás, creo que en primera instancia marcar el norte, que bien lo hace Roberto como fundador de la empresa, marcar el norte para tener los objetivos en claro y demás. Y sin duda que en un país con muchos vaivenes es fundamental también tener el apoyo externo, porque a veces las ideas son muchas, los proyectos son muchos y a veces hasta muy ambiciosos. Y entonces el apoyo del ministerio en este tipo de programas, como fue el FONTAR, que a nosotros nos ayudó a consolidar varios proyectos en la adquisición de equipamiento muy tecnológico. En alguno de ellos, apoyados fundamentalmente en lo que estamos centrados nosotros, que es el maní, para el desarrollo de nuevas cuestiones o nuevos requisitos para poder exportar y seguir apoyando la industria manicera, y algunos otros proyectos que a veces ni siquiera los imaginaba Roberto, como decía recién Roberto y Maricel cuando fundaron la empresa. Hoy algunos de esos proyectos están relacionados con, por ejemplo, los cannabinoides. Algo que está bastante de moda, entre comillas, y bueno, a lo cual estamos apostando. Por nombrar un proyecto en el cual hemos recibido recientemente apoyo desde el Ministerio, desde la Nación, y que sin duda sería muy difícil encarar en este momento una inversión tan grande para algo que lo soñamos, lo vemos muy palpable, pero que sin duda sin ese apoyo con el grupo humano solamente, o el conocimiento solamente, no sería posible. Bueno, muy bien. Por ahora los saludo con el corazón y con la mente. Los felicito de todo corazón. Muchísimas gracias por haberse prestado a una serie de preguntas, a una charla, a un diálogo que entiendo y ustedes lo saben, no es común. Digan lo último que quieran decir. Todo lo que no digan, no se haya dicho, va inmediatamente. Termino esta charlita, presento un documental de vuestro emprendimiento, de la historia, todo va con un buen guión. Y también me permito preguntarles qué les ha parecido este reportaje, que no es un reportaje, esta charlita. Por mi parte, me hiciste rememorar muchas cosas que no me esperaba que me preguntaras, pero te lo digo con el corazón, me encantó, me encantó poder hablar un poquito de mi infancia, de mis abuelos, de mi vida, de mis viejos, de mis ejemplos a seguir, de mi familia actual, de cómo me inserté en la empresa. Hacer un recuento muy resumido, pero me encantó hacerlo, así que me sentí muy cómodo. Te agradezco por eso.
sumo, Jorge, por el momento, viste esa incomodidad que sentía a la hora de tener que definir en una frase a tu viejo, a mi pareja, que está bueno, porque así, claro, nunca había hecho el ejercicio. Así que gracias por forzarnos un poco a pensarlo de esa manera. Qué orgulloso deben estar y qué felices tus padres, ¿eh? Tus adorados padres. Amigas y amigos de toda la República Argentina, les presento con muchísimo placer y con orgullo también una empresa argentina que trabaja con inteligencia, investigando, capacitándose cada día más para que nuestros productos que le vendemos al mundo tengan la calidad que el mundo requiere. Atención, país. 25 años atrás, la empresa JLA decidió darle curso a un sueño, el de poder potenciar a través de su conocimiento, trabajo y desarrollo, una economía regional que crecía a pasos agigantados. Nació acompañando el maní de Córdoba y hoy exporta servicios a todo el mundo. JLA es una empresa comprometida con la seguridad alimentaria de la cadena productiva argentina, haciendo foco en la investigación y el desarrollo, apostando a la mejora continua de sus metodologías y procesos. Atendiendo a las demandas de los tiempos que corren, donde la agroindustria es un engranaje fundamental en el motor del sector productivo argentino, la firma desarrolló 3 unidades de negocio. JLA pone al servicio del campo toda la tecnología analítica y la madurez del sistema de gestión para llevar adelante ensayos de calidad. La sinergia entre el laboratorio y el campo experimental bajo riego hace de JLA una empresa con prestaciones únicas en nuestro país. Desde sus laboratorios ubicados en Córdoba y Tucumán, atiende las demandas de la industria con diferentes servicios analíticos, transformándose en un verdadero aliado de la cadena productiva alimentaria argentina. Sus laboratorios están acreditados bajo normas ISO 17025, con certificación GMP, y son integrantes de la Red Nacional de Laboratorios de SENASA. Con ellos, la empresa brinda una verdadera solución a las necesidades de las diferentes economías regionales, alineadas a los más estrictos requisitos de calidad internacionales. Además, JLA se encuentra inscripto en el registro de SENASA de controladores y certificadores de producto con destino de exportación. Desde 1997, brinda servicios de certificación de calidad en origen, asegurando al exportador que antes del embarque su producto cumple con los estándares de calidad requeridos en destino. Su presencia y conexión internacional generan una importante y fluida interacción que mantiene al equipo técnico informado y familiarizado. Esa cualidad le permite dar una respuesta eficaz ante cualquier advertencia que contemple a la seguridad alimentaria. En virtud de su trabajo, en el marco de la primera edición del Premio Pymes Innovadoras Argentinas, entregado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, JLA se adjudicó el lauro en la categoría Agroalimentos. El evento, realizado en el Centro Cultural de la Ciencia, contó con la presencia del presidente de la agencia, Fernando Peirano, y autoridades nacionales de la ciencia y la tecnología. El galardón reconoce el esfuerzo de una compañía nacional por innovar a través de la incorporación de nuevas tecnologías y por su aporte al desarrollo social y económico de nuestro país. JLA es una empresa nacional que brinda consultoría estratégica y servicios de laboratorio
a toda la cadena alimentaria argentina. Es innovación al servicio del cliente. En Laboratorio Sicarelli, desde 1948, nos impulsa la convicción de que el crecimiento solo es posible con la calidad y servicio como principales objetivos. Fabricamos, fraccionamos y comercializamos reactivos analíticos y materias primas bajo nuestra marca. Laboratorio Sicarelli, como proveedor histórico, felicita con enorme orgullo a JLA Argentina. Alfa Química, somos representantes de empresas multinacionales líderes en el mercado. Nuestros servicios incluyen desde el asesoramiento y capacitaciones por profesionales hasta la logística de distribución y análisis de bacteriófagos. Desde Alfa Química, felicitamos a la firma JLA Argentina por el premio logrado. La empresa BioFarm felicita a JLA Argentina por el premio obtenido. Qué placer que tengo, es raro que comience una charlita, un diálogo, un comentario así, de entrevistar a un empresario argentino, a un buen hombre, por sobre todas las cosas, un emprendedor. ¿Cómo estás, Darío? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Un gusto también poder estar charlando con vos en estos momentos. El gusto es mío, Darío. Voy a iniciar esta charla, este reportaje, de una manera distinta, como lo vengo haciendo hace mucho tiempo. Porque tienes una vida, que vos me vas a decir, agregar algunas cositas, realmente maravillosa. Sos un hombre que has dialogado con las estrellas, como me has dicho, desde niño. Venís de un lugar humilde, con dos padres maravillosos. Después te enamoras de una gran mujer, Pía, adoptas chicos, haces con esa mujer, desde mi modesto punto de vista, la obra de amor más grande que puede hacer un ser humano. Hoy tienes un sostén que te acompaña, porque María Pía se fue de viaje, el viaje que vamos a emprender todos, y hoy te acompaña a otra gran mujer que se llama Liliana, me has dicho fuera de cámaras, sobre eso me vas a contar. Entonces, vamos a empezar de una manera distinta. Te pregunto, ¿qué es la vida, Darío? ¿Qué pregunta, eh? Bueno, mira, por empezar es un regalo. Un regalo de Dios. Y que en el caso mío, además, está con muchas bendiciones. Yo siempre digo que, siempre me preguntan, che, ¿dónde nacerías si volverías a nacer? En el mismo lugar, con la misma gente. ¿Y otra cosa elegirías? No, nada, esta que tengo me encanta. Tiene sus dificultades, pero está colmada de bendiciones, yo de eso no tengo ninguna duda. Es necesario mirar para atrás, porque uno a veces siempre mira para adelante, o el medio vaso vacío, pero la vida es eso. Para mí es una bendición, para mí es un regalo, pero absolutamente bendecido. Tita, tu madre, me dijiste fuera de cámaras, recuerdo siempre el nombre Tita. Ahora tiene 92 años, me has dicho en esa oportunidad, tal vez lo único que te pregunte, ¿tu padre cómo se llamaba? Alfredo. Alfredo. Y tal vez te lo pregunté, pero te lo vuelvo a preguntar, porque vos sos un padre fenomenal. ¿Qué fueron Alfredo y Tita para vos? Y dos ejemplos netos. Mirá, mi papá era autodidacta porque quedó huérfano muy chico y la vida fue duro con él, pero se repuso, aprendió a leer, aprendió a hacer todo lo que él hacía, digamos, a base de esfuerzo y de tesón,
de aflojar nunca, un tipo perfeccionista, muy creativo, siempre generando cosas que no tenía, era muy humilde, a veces no estaban las herramientas y se las fabricaba, por nada, porque también vivíamos en un lugar que había pocas cosas disponibles. Y bueno, hablemos de, qué sé yo, 50 años atrás, tampoco era, no había tanta disponibilidad como hay hoy de materiales, de herramientas, de esas cosas. Y bueno, él se la ingeniaba, la creaba, y tenía siempre el objetivo de hacer las cosas bien, lo mejor posible. Mi mamá lo mismo, mi mamá una luchadora total, una mujer acompañando a mi papá permanentemente, siempre haciendo todo lo que estaba a su alcance para permitir que nosotros tengamos algo distinto, algo que ellos no tenían, como nos pasa a todos los padres, ¿no? Queremos darle a los hijos lo que nosotros no podíamos. Así que mi mamá también, desde muy chica, sufrió la pérdida de su papá y tuvo que dejar de estudiar para poder ayudar en su casa. Entonces, para ellos que nosotros estudiemos era su gran meta. Era su gran meta. Así que dos modelos a seguir. Dos modelos. Cuando te entrevisté hace un año, hacía otro año, que habías perdido a tu mujer, al amor de tu vida. Y cuando te pregunté hace unos instantes qué es la vida, utilizaste la palabra en dos o tres oportunidades, bendiciones. Es como que sos un bendecido por la vida. Por lo menos así lo has manifestado. Y ahora te toca entonces, Liliana. Te ha bendecido y seguramente también para Liliana vos sos una bendición. No tengo dudas, que son dos personas buenas. Liliana, me has dicho fuera de cámara, directora de escuela, es decir, educadora, y ahora doblemente educadora porque va acompañándote en la función, teniendo ella un hijo, también en la función de mamá de tus tres hijos adoptados por vos y María Pía. ¿Y esto qué es este instante de tu vida, Darío? Liliana llega en un momento duro para mí, difícil, pero bueno, es una persona muy cálida, una persona con mucha capacidad de contención y bueno, me ha ayudado muchísimo, como yo te lo dije en algún momento, a enderezar el barco. No es sencillo, para los niños, sobre todo para los jóvenes, poder soportar o superar una pérdida de semejante calibre. Entonces, la verdad es que ha venido a poner un poco de luz, de una serie de cosas que los hombres por ahí, de afecto, porque no es que nos falte amor a los padres, pero los hombres somos distintos, somos de expresar menos los sentimientos, y bueno, por ahí Liliana ha venido a armonizar un poco más nuestras vidas. Y la verdad que para mí también es una suerte o una bendición, como te dije antes, poder contar con su afecto, con su presencia, con su don de bien en nuestras vidas. Así que sigo sosteniendo lo mismo, más allá de las dificultades que presenta muchas veces la vida, por ser un don, la vida, es un bien muy preciado y muy valorado por mí y sobre todo pienso que en el caso mío ha sido difícil muchas veces, pero no por eso menos bendecida. Uno aprende muchas veces de las dificultades difíciles, de los errores, de las dificultades, aprende, más que de cuando todo es color rosa, cuando todo es bonito. A veces cuando todo es bonito, aprendemos menos. Así que bueno, yo estoy absolutamente agradecido a Dios por lo que me toca vivir, lo bueno y lo malo. El crecimiento es producto de la adversidad, ya te lo dije el año pasado, lo comento mucho a empresarios como vos, vos que venís de menos cero, ¿no? Podríamos decir, menos cero en tema material, pero tal vez en lo más importante no, porque has tenido el amor y la educación de tus divinos padres. Pero
Bueno, has hecho crecer una empresa. Comienzas en un momento re difícil como es el 2001. Hoy tienes una empresa importante para la provincia, para el país, que no tengo dudas seguirá creciendo porque tienes, además de constancia, perseverancia, esfuerzo, creatividad y fe en esa ventanita a la esperanza que siempre tienes abierta para la construcción de un país mejor, de un mundo mejor. Así que te pido nada más que una pequeña síntesis porque vamos a ir inmediatamente con un documental de tu empresa donde se va a decir todo lo que aquí no se diga con una buena voz, un buen guión, una buena locución y con buenas imágenes. Haceme un panorama cortito de a lo que has llegado y también cuáles son tus proyectos. Y por último, también te lo dije fuera de cámaras, un mensajito que, aunque no lo dijeras, con tu vida misma es un mensaje y un buen ejemplo para pequeños, medianos, grandes empresarios de mi país, tu país, nuestro país, y también para los jóvenes. Así que te vemos y te escuchamos atentamente. Yendo por la parte empresaria en general, bueno, estamos, ¿cómo decís vos? ¿Viste? El momento no es fácil, pero bueno, no estamos desacostumbrados a esto, nosotros más bien estamos acostumbrados. Por lo tanto, es un desafío más a superar. La situación que presenta el país es un desafío más. Están los productivos, están los empresariales, están los del propio, los que el propio país genera, pero bueno, se presentan desafíos. Yo creo que todos aquellos que encaramos un proyecto o que tenemos un sueño por cumplir, un anhelo, algo por hacer, sabemos que tenemos siempre un desafío por delante. La Argentina no es distinta a muchos países, tal vez un poquito más complicado en algunos aspectos, pero también presenta opciones y oportunidades como ningún otro país. Entonces, yo sostengo que nos tenemos que centrar en nuestras expectativas, en nuestras esperanzas, en nuestros sueños, que son los que nos van a dar la energía y la motivación necesaria para poder llevar adelante lo que anhelamos. Hoy teníamos una reunión de trabajo acá con el gerente, la contadora, un contador que viene afuera a ayudarnos, y hablábamos un poquito de esto. Bueno, vemos, hace 5 o 6 años atrás que soñábamos una proyección de un determinado momento para una de las empresas, porque somos un grupo de empresas, y ahora estamos abriendo otra que la que se va a dedicar al valor agregado, a poner en la calle todos los productos que estamos creando, que estamos generando. Entonces hay una nueva sociedad, son varias sociedades, pero es un conjunto de empresas que trabajan entrelazadas entre sí y que, bueno, le van dando esta apuesta de valor a todo lo que hacemos. Y bueno, justamente eso, llevó mucho tiempo llegar hasta acá y estamos en esta nueva etapa. Entonces, sí, parece que uno tiene algunas utopías en la cabeza, ¿no? Dice, bueno, esto es medio utópico. Pero yo creo que los sueños valen la pena vivirlo, valen la pena encararlo, más allá de todas las dificultades que presenta el camino. Porque sería poco realista pretender tener un sueño y que sea fácil lograrlo, concretarlo. Sería casi como que cualquiera lo puede hacer, digamos. Aquí el desafío tiene su sabor también. Así que, no, estamos bien, estamos contentos, estamos no muy lejanos a empezar con esta nueva etapa, y bueno, con mucha expectativa, con muchas ganas, y tratando de ver si esta nueva etapa, más adelante ya nos permite realizar otros sueños, porque si bien esta está a punto de concretarse y a ponerse en marcha, yo siempre digo que tengo hormigas, ¿viste? Para mí los desafíos, las ideas, poner en marcha alguna cosa medio utópica es la que me mete la adrenalina que necesito para seguir vivo, y vivo con todas las expectativas. Así que la verdad es que en el caso nuestro estamos entusiasmados, esperando poder
seguir creciendo como familia que somos en esta empresa. Ah, qué bueno. Esta es una gran familia y tratamos de que, bueno, todos podamos crecer y disfrutar de esto, que es el trabajo todos los días. Que no quiere decir que sean siempre momentos buenos, no tenemos los momentos difíciles, pero bueno, eso se sabe que están. Y confiados en nosotros, porque no es que nos sepamos que somos más que los demás, pero sabemos que tenemos capacidad y que la gente, que mi equipo tiene capacidades que ellos pueden demostrar y lo vienen demostrando permanentemente, que se superan día a día. Bueno, y eso es lo que nos gusta, nos motiva, estamos todos bien, estamos todos cada día un poco mejor, no con menos dificultades, pero estamos mejor, estamos más consolidados como equipo, estamos más afianzados en nuestros quehaceres cotidianos. Entonces, disfrutamos de lo que hacemos. Yo creo que eso no tiene precio. No tiene precio. Así que, si le tengo que dejar un mensaje a los jóvenes, es ese: que sigan sus sueños, que crean en ellos. Y que este país, que muchas veces renegamos un poco de él, a veces con fundamento, ¿no es cierto? A veces con razones, pero este país es maravilloso, tiene oportunidades que son fantásticas para todos. Educarse en un país donde es gratis, con los niveles de educadores que hay, eso es fantástico, te abre puertas, te proyecta al mundo y no tenés que tener plata para hacerlo. Nosotros tenemos rodeado de países, nos vemos en Chile, lo malo que cuesta una educación, y en tantos otros países lo que cuesta la educación. Acá tenemos la posibilidad de cualquiera de nosotros pueda acceder. Y eso es fantástico. Entonces, a los chicos que no pierdan esas oportunidades y que sigan sus sueños. Eso es fantástico. Lo van a lograr. Yo siempre sostengo algo, Jorge. Si uno hace lo que quiere, lo que a uno le gusta, lo hace con amor. Por lo tanto, no es un trabajo. Eso no es un trabajo. Uno que hace una tarea y la disfruta no es un trabajo. Entonces, empezar por ahí, en seguir sus sueños y hacer lo que le gusta. Seguramente si uno hace lo que le gusta, lo va a hacer bien. Y va a lograr cosas. Los chicos hoy tienen una cuestión fantástica, que es la cantidad de tecnologías que hay disponible, el conocimiento que está disponible. Uno tiene una duda de algo, entra en Google, lo busca, solucionada la duda. Eso es fantástico. Nosotros antes no lo teníamos. Ni que hablar, los que vivíamos en el interior y retirados de los centros urbanos, no teníamos acceso a un libro, no había acceso a la información que hay hoy. Entonces nos iba mucho tiempo adquirir el conocimiento. Hoy no, hoy es instantáneo. Cualquier cosa que quieras saber, la tenés disponible. Eso es fantástico. Eso es fantástico. Bueno, muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo a vos, a todos tus seres queridos. Darío, y con tu anuencia vamos a presentar un documental de tus emprendimientos, de lo que viene, de lo que están haciendo, de todas esas cosas, aquellas cosas que aquí no se hayan dicho. Así que te mando un gran abrazo. Bueno, Jorge, gracias por la entrevista. Cuando andes por la zona será un gran placer recibirlos. Y cuando tenga en marcha el proyecto de Valor Agregado, que nos faltan unos meses, te voy a mandar algunas imágenes, algunas fotos para que tengas, porque la verdad que han sido muy, muy amables conmigo, muy considerados. Y bueno, si, la verdad es que está bueno que podamos mantener esta relación y si te sirve, bienvenido sea. Amigas y amigos de toda la República Argentina, presento con inmenso placer, con orgullo, un hombre de nuestro país, un empresario argentino que tiene valores, que es creativo, que es inteligente, que respeta a todos los que lo acompañan, se ha referido a sus aquellos que lo acompañan en sus emprendimientos como una gran familia, y por sobre todas las cosas, algo que no suelo utilizar muy seguido, por lo menos es lo que pienso. Amigas y amigos, les presento un hombre bueno, una buena persona. ¡Atención, país!
El emprendedor Darío de Lerva ingresó al sector tambero en 2001. En aquel contexto de crisis comenzó a producir leche. El paso de los años, el esfuerzo y la experiencia acumulada le permitieron crecer y generar un grupo empresario que abarca diversas actividades. Hoy, con la firma Geotambo, dispone de 5 tambos que funcionan al este de la ciudad de Rafaela, en Santa Fe. Allí, ocupa 800 hectáreas arrendadas. Además, alquila otras 400 para la producción de cultivos agrícolas con un doble propósito: la cosecha de grano y la generación de alimento para el tambo. El planteo de Delerva es simple, eficiente, de bajo costo y con muy buenos resultados económicos. Tiene un tambo principalmente pastoril, aprovecha el potencial de producción de forraje de la región y lo complementa con silo, heno y una cantidad menor de subproductos industriales y alimento balanceado. Con ese esquema alcanza una producción de 23 litros por vaca por día, como promedio en los 5 tambos. En temporada llega a 28 litros y tiene vacas que superan los 50 litros por día. A la fecha, las instalaciones de Delerva cuentan con 2.500 cabezas y proyecta aumentar esa cifra y agregar valor a sus productos. Hoy, en paralelo a su actividad en el tambo, el grupo empresario realiza la recría de vaquillonas, cuenta con un feedlot para sus novillos y presta los servicios de picado, segado, movimiento de suelos y cosecha. Además, el grupo empresario que integra Delerva planea la ejecución de instalaciones para agregar valor a su cadena de producción. El proyecto se encuentra en pleno desarrollo. Ya fue puesta en marcha una granja donde producirá pollos, huevos, corderos y carnes, y está finalizando la construcción de la planta de proceso y un local de ventas. Un grupo empresario modelo que crece e innova, y un productor argentino que logra la más alta calidad en nuestro suelo. Darío de Lerva agradece a sus proveedores, clientes y amigos por la confianza depositada en sus productos y servicios a lo largo de su extensa vida dedicada a la agroindustria. Con ellos comparte su pasión por la calidad y el amor por nuestra Argentina. En conjunto, apuestan por el desarrollo y el agregado de valor. En BAT SRL estamos enfocados en satisfacer las necesidades del productor agropecuario tambero, desarrollando y produciendo equipos estándar y especiales para el posicionamiento y alimentación de vacas lecheras dentro del tambo. Nuestros servicios están respaldados por la experiencia de más de 15 años comprometidos con la excelencia para crear e innovar, acompañando al productor en el desarrollo de su tambo, con el objetivo de brindarle día a día lo mejor. Molino Victoria Sociedad Anónima, una de las principales empresas argentinas del sector, con 135 años de historia al servicio del país. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar.
Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FEMTOS. Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Amigas y amigos de toda la República Argentina, muchísimas gracias por haber compartido este lunes 31 de julio de este año 2023 con nosotros. Muchas gracias, René Favaloro. Querido doctor, amigo, hombre de alta moral que, reitero, debiera iluminar a toda la clase dirigente política argentina. No olviden, tengan en cuenta el mensaje que dejó René Favaloro el 29 de julio del año 2000 para todos nosotros y especialmente para todos ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios así lo permite. Los espero siempre, todos los lunes, aquí, en Argentinísima Satelital. Señal de que somos argentinos. Bien argentinos. Hasta la semana que viene. Chao.